Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías, mi gente. Números que más han salido un día 22 y los que menos han salido un día 22. Vamos a ver cómo andan estas estadísticas, que teníamos un tiempito que no las subíamos, así que ojo con estos resultados para el día de hoy. Miren, día 22, vamos a ver cuáles son los que nunca han salido un día 22. Un día 22, hay unos cuantos números que no han salido un día 22 en casi 4 años de datos que estamos evaluando. Miren, ahí están números que un día 22, sin importar el día de la semana que haya salido, que haya caído el 22, un día 22 cualquiera, números que nunca han salido un día 22, y ahí lo pueden ver. Ahí hay 7 de ellos, son en total, vamos a ver, son en total, bueno, 7, justamente 7 números. Ahí están, mi gente, los 7 números que un día 22 nunca han salido. Miren, el 09 lo vamos a ver en el próximo video. El 09 tiene 34 días, si mal no recuerdo, 34 días que no sale ni en primera, ni en segunda, ni en tercera. Salió hace 34 días en primera y no ha vuelto a salir en ninguna de las posiciones. Y ahí pueden ver el 90, que no sale, que nunca ha salido un día 22. Muy bueno también ese 10 también, que está pendiente. Y pueden ver ahí los demás, mi gente, los demás números que un día 22 nunca han salido. Miren, eso es por ese lado. Y por el otro, vamos a ver los que más han salido un día 22. Miren, hay un número o varios que tienen 9 salidas. 71 que está pendiente también, mi gente. Este 71 pendiente. Mire, ese 71 debe de salir pronto, porque es un número que parece que sale mucho, porque varias de las estadísticas lo jalan al 71. Aparece en todos los velorios, como dicen. Y miren ahí, un día 22, 9 salidas para el 71. Miren ahí el 78 también, muy bueno, con 8 salidas. Y con 7 salidas tenemos, vamos a ver, varios números con 7 salidas. El 21, el 25 y el 80, 83. Esos son los números que más han salido un día 22, 21, 25, 71, 78 y el 83. Números con más salidas un día 22. Si te ha gustado el video, entonces regálanos un like, comparte el video. Tus comentarios son muy importantes para que el canal siga creciendo, y sobre todo para que, si tienes alguna duda, entonces la dejes en la caja de comentarios. O si quisieras algo, algunas estadísticas quizás tenemos tiempo que no subamos, que no las subimos, quizás quieran verlas, así que déjenos los comentarios. Y si no estás suscrito al canal, pues entonces aprovecha y hazlo en este momento, y sea parte del canal de las estadísticas. Bendiciones, suerte y mucha moderación.